amigos, yo soy Lilax. El día de hoy nos encontramos con una persona maravillosa. Él es Daniel Sánchez. ¿Cómo estás, hermano? Qué onda, Lilax? ¿Todo bien aquí? Un gusto de venir a tu canal otra vez. Mi canal otra vez. Por si no lo saben, él ha estado en mi canal desde... Ya tiene, ¿verdad? Un rato. Aquí en el canal. Sí. Y la verdad, para la gente que no lo sepa, él hace días se aventó de una avioneta, amigos, en paracaídas, por si no lo saben. Oye, ¿qué onda con eso? O sea, ¿te valió? O sea, sí, ¿qué pasó por tu mente al hacer eso? No, pues prácticamente fue un sueño que tenía desde pequeño. Ajá. Inclusive antes de que yo adquiriera mi discapacidad. Y siempre dije, güey, antes de morirme, tengo que lanzarme un pinche paracaídas. Un paracaídas. Sí, pues te digo, al principio no fue como que una idea tan buena respecto a la idea de mis padres. Ajá. Porque, pues sí, como que... Porque se ponían en contra, ¿no? Sí, más que nada. Pues fíjate que ya mi mamá no tanto, ni mi papá, así como de que ya estás grande, sabes lo que haces. Pero sí de que sabes lo que haces, la nostalgia de que, güey, te puede pasar algo, te puedes matar o algo. Sabes las consecuencias, como, ¿no? Que sí. Podría contraer, aventarte más que nada. Sí, pero fíjate que pues mis padres lo manejaron bien al último. Ajá. Ya me dijeron, no, pues ya estás grande, sabes lo que haces. Y si tú estás seguro, pues nosotros te apoyamos, ¿no? Pero sí, sí empezó por esa parte. Y luego más que nada también los doctores, porque obvio... Inicialmente pues debes de consultarlo con los que son especialistas, como un traumatólogo y un urólogo. En este caso, perdón que te interrumpa, sobre tu lesión, ¿verdad? Sí. ¿Podrías platicarle un poco a la gente sobre tu lesión? ¿El sí. por qué visitaste a los doctores? Ah, ok, bueno, para los que no sepan, yo adquirí mi discapacidad a los 18 años. Tuve un accidente de auto en el cual tuve una lesión medular completa. Eso quiere decir que dos vértebras se me deshicieron prácticamente. Entonces... Okay. De ahí fue, a raíz de ese accidente fue que adquirí mi discapacidad y ya no pude caminar. Entonces, por ende, pues tienes que consultar a un traumatólogo para que él, en base a tu historial, te diga, oye, es imposible o sí puedes hacerlo, pero con medidas de seguridad, con, ¿no? Con estas precauciones que ya te puedes hacer esto y esto y esto, te puedes cuidar esto y esto y esto, pero obvio, independientemente de la discapacidad, hay un riesgo, ¿no? Es un deporte extremo. Fuera de eso, ¿no? O sea, sí. Tengas discapacidad o no, en cualquier cosa que hagas, pues obviamente tiene un riesgo, más que nada. Sí, obvio, en esto especialmente yo creo que como es un deporte extremo y saltas a kilómetros de altura, entonces, si te caes, güey, a 2 kilómetros de altura, tengas o no una discapacidad, te va a llevar madre, como quieras. O sea, te vas a fracturar o te sí, va a pasar algo. Sí, güey, o sea, te vas a morir, es leve. O sea, literal. Sí, es de ley, güey, o sea, no es como de que, porque yo no tengo una discapacidad, me voy a caer de 2 kilómetros y no me va a pasar nada, no. Oye, Daniel, pero por ahí me comentabas que a ti te dijeron que no lo hicieras, ¿verdad? O sea, que no lo hicieras, que no te aventaras, ¿y qué fue lo que tú dijiste? ¿Sabes qué? ¿Quiero hacerlo? ¿O te valió...? ¿O decidiste consultarlo con otro tipo de doctor? Sí, en especial hubo pues un doctor, voy a poner sin nombres. Ajá. Un especialista que sí me dijo, güey, pues ¿para qué te buscas lesiones a futuro? Yo creo que pues, ya estás bien chingado prácticamente. Ya o sea, para te lo dijo así sí. como, ¿sí? No pensó las cosas. No me lo dijo así como tal, pero yo lo noté así. Oye, Daniel, ya con esto cuéntanos tus experiencias del salto, ¿qué tal estuvo? Créeme que es una experiencia increíble. Así te lo digo como tal, cuando subes al avión eres una persona y cuando aterrizas eres otra completamente diferente. ¿A qué se debe eso? ¿Puedes decirme? La neta es que ves la vida de otra perspectiva, la neta estar 4000 metros en el cielo, viendo todo hacia abajo, te vuela la cabeza, te cambia, neta que llegas abajo y dices, chingada madre, prefiero... mil veces gastar mi dinero en este tipo de experiencia, güey, que te llenan el alma, güey, que te nutren como persona más que nada, güey. Y es donde dije, güey, prefiero tener esto que un pinche celular, güey, o sea, algo material, ¿me entiendes? Entonces, sí, al inicio sí iba, no te miento. ¿Tenías miedo? Nervios, güey, más que nada, nervios. Ajá. Cuando llegué porque dije, voy a llegar, va a haber en la agencia de saltos 5 o 10 personas que van a saltar también, ¿no? No, o sea, llegué, había 150 personas que iban a saltar ese día. 150. Entonces dije, no, chingue, o sea, son muchas personas. Entonces eso me dio tranquilidad y no manches, o sea, ves niños, güey. Niños de 10 años, güey, wow. De 15 años, jóvenes, ya más grandes, chavorrucos, güey, adultos, de todo tipo, güey, señoras, o sea. Y ya ves y dices, no mames, un niño de 10 años. Y que yo no pueda. Y dije, no, no es como de que yo no pueda, pero me sorprendió al ver el niño ahí, ¿no? Entonces, ya después de ahí el proceso,
La neta, los de la agencia es otro pedo, súper buen pedo, muy buena calidad, güey. Te tratan con madre, te explican con madre. Ya vas, te subes al avión. Hasta ahí todo iba bien. Ya cuando pues subimos, estábamos ya a la altura deseada. Prácticamente, como yo era el único con discapacidad que iba a saltar, obvio me subieron al último para ser el primero en saltar, ¿no? Entonces estábamos prácticamente en la puerta, güey. Aquí estaba la puerta al lado mío. Entonces, arriba de la puerta hay un foco rojo y uno verde, güey. Entonces, ya cuando se llega a la altura deseada, ya se cambia el color de rojo a verde. Eso quiere decir que ya puedes saltar. Entonces me dice el vato, de ahí ves todo, güey, hacia abajo. Ves todo. Entonces me dice el vato, ¿qué onda, Dani? Ayúdame a subir la puerta. Y yo así, madres. ¿Pero cómo le hago? No, pues ya le ayudo a subirla. Y cuando la subo, veo, güey. Todo, o sea, todo parece como si fueran hormiguitas, literal. ¿Y qué pasó por tu mente al ver eso? Ahí cuando prácticamente subí, vi la distancia. Dije, madres, creo que no es el mejor momento para echarme para atrás. Entonces dije, wow, no, pues cuando estaba pasando eso por mi mente, madres, pum, ya vas para abajo, güey. Vas cayendo a una velocidad de 230 kilómetros por hora, güey. Es un chingo. Y vas y toda pinche en la cara, iba bien rojo, güey. Luego los pinches goggles, güey, se me bajaron al cuello. No podía ni ver bien, pero lo que alcancé a ver era una vista poca madre. La vista más hermosa que he visto, yo creo, en mi vida. Entonces, caes, son como 30 segundos de caída libre. Entonces, ya de ahí se abre el paracaídas. Cuando se abre el paracaídas, solo sientes un ligero tirón. Y ya se vuelve toda una tranquilidad. Y sientes literal que vas volando, güey. Sientes paz, tranquilidad. Paz, tranquilidad. Sientes que vas volando, neta. Se siente súper chingón, puedes ver todo con calma. Yo creo que cuando se abre el paracaídas son 4 minutos más en donde va planeando el paracaídas. Y no, hombre, es otro pedo. Entonces luego también hay un punto, güey, donde te presta el pinche paracaídas, güey. Las riendas del paracaídas te las para da para que tú lo controles, ¿no? Para que tú lo manejes. Y yo, güey, no mames, yo no sé manejar estas madres, güey. Dale tú, güey, no mames. Yo por eso estoy pagando, culero. Luego, pues, dale. Y ya el vato, no, güey, pues mira, dale, agárralo, güey. Da las dos para abajo, ahí se frena. Si esta mano la pones frágil y esta le das con fuerza, gira para acá o gira para acá. Suelta las dos, ya se va solo. Pero sí estaba con ese temor de que agarrando las cuerdas fuertísimo, porque madre es que me suelto, güey. Sí, y si se me sueltan, vale mal. Entonces ya él iba grabando, ¿no? En su muñeca iba tomando video y todo el pedo. Entonces ahí hice todo bien chido. Ya hasta cuando ya vas casi llegando abajo, es donde él empieza, te quita las riendas del paracaídas y él empieza a girar para acomodarse donde vamos a aterrizar. Que es como un campo de fútbol. Y no mames, güey. Cuando vas ahí, se va acomodando. Hay unos giros chingones donde, ¡oh, su puta madre! Donde dices tú, ¡ah! Se siente así como que, no sé, yo me he subido a varios juegos. Como cuando vas bajando así, sí, o sí. Cuando estás en el sub y baja, cuando vas bajando en esa parte donde se siente, ¡ay! Ya prácticamente descendimos sentados, pero prácticamente él hace todo. Yo nada más alcé mis piernas y ya llegamos abajo. Casi besé la tierra, la neta. Así era, pinche tierra, güey, besándola, porque es otro rollo estar ahí arriba. Así la ponía la mano y me temblaba. Pinche mano me temblaba, güey. Pinches oídos bien tapados. Y con la pinche adrenalina todo, güey. De que a su puta madre, que no creía, güey. Todavía uno creía que lo había hecho, güey. Que lo habías hecho. Sí, o sea, estabas en shock, prácticamente. Estaba en shock, la neta, todo súper chido. Bajamos, te digo. Aterricé, era otra persona completamente diferente, con una experiencia de vida extraordinaria. Y pues bueno, fue muy pesado, fue muy pesado, la neta, por el hecho de que pues yo viajé solo en autobús y todo esto. Pero llegué muy contento, güey, muy feliz de todo lo que se vivió. Oye, ¿crees que con esto del salto cambió tu mentalidad de ver la vida? Definitivamente, güey, un chingo, porque este tipo de cosas, güey. Como lo es el salto, como lo es viajar, conocer nuevas cosas, tener nuevas experiencias de vida, güey. Yo creo que es algo, güey, que considero ahora que es mucho más valioso que el dinero, güey. O sea, muchos piensan que en el mundo lo valioso y lo importante es el dinero, ¿no? Pero inclusive, güey, este tipo de experiencias, yo creo que son de la riqueza más chida que hay, que podemos vivir, güey, ¿no? O sea, aparte de la familia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero sí,
Sí, está muy padre. Si alguien tiene la oportunidad y le gusta ese pedo, que vaya a hacerlo porque no se va a arrepentir. ¿Tú como persona recomendarías que la gente hiciera esto? Sí, güey, definitivamente sí. Obvio, yo no solo lo hice por mí, yo tenía, como te comentaba, tenía propósitos detrás de, ¿no? Y les comentaba, o sea, este salto, pues te lo dije, yo viajé para conmemorar que cumplía 8 años de mi accidente, ¿no? Era como que por lo que lo quería hacer, ¿no? Fue una fecha importante donde volví a nacer y lo quise festejar de esa manera, pero no solo eran 8 años, no solo era Daniel, no solo era esta fecha importante que iba a cumplir, ¿no? Uh-huh. Sino los objetivos detrás de, que, como te comentaba, que era alentar a todas aquellas personas con discapacidad que nos vean. Que no se limiten. Que no se limiten, que salgan, que cumplan, que intenten, que sientan, que vayan a cumplir sus sueños, o sea, y que vean que sí se puede. Cuando uno tiene ganas y se lo propone, obvio, no les voy a mentir, no es fácil, porque obvio es un proceso detrás de, pero que si puedes en realidad y lo quieres de verdad, puedes hacerlo, ¿no? Sí. Y pues a todas aquellas personas también sin alguna discapacidad que nos ven, o sea, güey, vean, güey, no somos malitos, güey, no somos fantasmas. Sí, porque güey, mucha gente nos ve a ustedes y se van con esa ideología, ¿no? De que, ay, está malito, o ay, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Pero la verdad es todo lo contrario, ¿no crees? Sí, o sea, romper ese estereotipo, güey, que hay de que no podemos hacer nada. Y no es por echarme... ¿Enorgullecerte? Sí, güey, uh-huh. O por creerme un chingo, o por echarme a mí mismo, güey, pero pues la neta hago pues muchas cosas que incluso yo creí imposible, güey. Uh-huh. Entonces yo empecé a creer en mí, güey, empecé a hacer cosas como estas. Y vean, güey, o sea, más adelante vamos a subir el video, güey. Y por ahí, para que también vayan a verlo a mi canal, mi canal se llama Soñador Sobre Ruedas. Por ahí también lo estaremos poniendo en los comentarios. Sí, güey, va a ser un pinche video increíble para que también puedan ver, güey, que nosotros, personas con discapacidad, güey, uh-huh, podemos hacer chingos de cosas. ¿Nos podrías dar la exclusiva de cuándo lo subirías? Lo vamos a subir el domingo. Este domingo, la premisa, para que no se lo pierdan. Este domingo, aprox, como a las 6 de la tarde. Por ahí va a estar todo el proceso de cuando te aventaste, sí, ¿verdad? Sí, todo. Completamente todo, desde mi perspectiva de detrás de cámaras, uh-huh, hasta lo que es el salto como tal, que va a ser, wow, increíble. Oye, Dani, cuéntanos un poco más de esta playera. La verdad, la estaba viendo de hace ratos. Está muy padre. ¿Nos puedes decir qué significa? Bueno, entonces, este es un proyecto que acabo de iniciar, uh-huh, ahora con el viaje este que hice a México y a Tequesquitengo a saltar. Entonces, es lo que quiero hacer, ¿no? Voy a empezar a hacer playeras como esta con diseños chidos. Ajá. No solo para personas con discapacidad, ¿no? Sino para cualquier persona que esté interesada en apoyar este proyecto que yo tengo de vida, como lo es viajar, seguir documentando cosas y dando aliento a las personas con discapacidad y motivando a todas aquellas personas que me vean. Y más que nada es pues vender este tipo de playeras, gorras, termos, llaveros, calcomanías y todo este tipo de cosas. Pero más que nada no lo vas a hacer para llenarte de dinero, ¿verdad? Me comentabas que tú quieres apoyar a la gente, ¿no? Sí, más que nada la venta de estos artículos los voy a utilizar para yo poder pues seguir comprando mi equipo, uh-huh, para poder seguir viajando y esos viajes los voy a usar con un fin. O sea, mi próximo viaje, por aquí también se los damos en primicia, exclusiva, va a ser en Cancún o en Tijuana. Entonces ese viaje que haga lo voy a hacer con un propósito de, güey, voy a hacer este viaje, voy a recibir donaciones para donarle una silla a tal persona o una prótesis a tal otra persona. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este proyecto, que va a estar muy chingón y que espero pues los que quieran sumarse pues vayan a seguirme en mi canal. Estoy en todas las plataformas como Soñador Sobre Ruedas. Para que se den una vuelta, chequen su historia, chequen sus videos. La verdad yo se los recomiendo bastante. Esta playera está demasiado chida, Daniel, la verdad. Como podemos ver aquí, eres tú prácticamente, sí, en la silla, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco más cómo fue el diseño de esta playera. Sí, en realidad este diseño lo hizo una amiga que, uh-huh, cuando me lo mostró dije, wow, está bien chingón. En realidad pues, prácticamente me calcó a mí y, uh-huh, está súper padre. Y hay varias personas que me dijeron, güey, quiero una camisa como esta. Pero el día del salto también llevé otro diseño. Era una camisa negra y era ese, sí, no soy yo como tal, uh-huh, pero es un chavo en silla de ruedas con alas, güey. Wow, y eso me gustó mucho porque, güey, o sea, iba a saltar, mucho con él. Dije, voy a conquistar, uh-huh, el pinche el cielo, güey, tengo unas alas enormes que me he fabricado, güey. Y siempre lo he dicho, o sea, todo lo malo, güey, que me ha pasado en la vida, yo lo he moldeado y me he fabricado unas pinches alas gigantes, güey, para volar. Entonces, ya tú decides en qué transformar tu basura, ¿no? Y bueno, amigos, por acá nos encontramos un amigo de Daniel que nos acompañó el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí acompañando a Dani. ¿Cuál es su nombre, amigo? Me llamo Agustín Mayorga López y soy amigo de Dani y aquí andamos. ¿Desde hace cuánto tiempo es amigo de Daniel? Pues ya varios añitos. Oiga, ¿sí supo lo que hizo mi estimado Daniel? Ah, claro. ¿Usted qué piensa acerca de esto, de lo que hizo, de su salto en paracaídas? No, pues es que, pues está muy bien, ¿verdad? Yo no lo haría, ¿Usted sí. Por qué no se atrevería a hacer este salto? Pues, la verdad me da miedo las alturas y... No me atrevería. ¿No se atrevería? No. ¿Pero le gustaría hacerlo o algo así? Sería bonita experiencia, pero... Pues lo pensaría muy bien. Sí. O experimentar con otro tipo de cosas. Ah, o sea, no, sí. Prácticamente aventarse de paracaídas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, sí. Muchas gracias. Le agradezco bastante por brindarnos su tiempo. Muchas gracias. Bueno, amigos, acá nos encontramos con Ángela, amiga de Daniel. Oye, ¿qué piensas acerca de lo que hizo Daniel? Pues que es algo súper cool, súper arriesgado, pero a la vez siento que muy chido, ¿no? Muy chido. En cierta manera, como que una forma de expresarse y pues de una de las ambiciones que él tenía. Que tenía más que nada. ¿Y tú como persona lo harías? ¿Saltarías de por aquí? Sí, de hecho lo iba a hacer, pero por ahora sí, cuestiones externas ya no se pudo, ¿verdad? No se pudo, ¿verdad? Pero sí, estaría muy padre. Wow. Muchas gracias. Encontramos con un amigo más de Daniel. ¿Cuál es su nombre, amigo? Martín Ochoa. Oiga, ¿sí supo lo que hizo Daniel sobre su salto? ¿Usted qué piensa acerca de esto? No, pues estuvo muy bien. A Daniel yo conozco, tengo tiempo de conocerlo y él era uno de sus sueños que tenía. Ha cumplido muchos sueños y este era uno de sus máximos sueños que tenía. Y lo logró y lo felicito porque es bien aventado. Y yo pienso que si lo volvieran a invitar, se volvería a aventar otra vez de nuevo. ¿Y usted alguna vez ha pensado en hacerlo? Pues no lo había pensado, pero pues ya que veo a Daniel que él se aventó, yo también lo haría. Si él se aventó, pues yo también me aventaría. ¿Por qué no hacerlo, verdad? Pues sí, ¿por qué no hacerlo? Si él lo hizo, yo también creo que puedo hacerlo. Es un mensaje, no más que nada, que ha dado Daniel a través de este salto, ¿no cree usted? Claro que sí, es pues más que nada pues motivando a todas las personas con discapacidad para que vean que pues se puede hacer una y mil cosas, no por ser discapacitados nos vamos a limitar, sí, porque las limitantes están en la mente, no están en el cuerpo. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, muchas cosas podemos hacer, y pues, así como Daniel lo hizo, los compañeros también lo pueden hacer. Muy bien, muchas gracias. Qué chido que hayas hecho esto, hermano, la verdad, es digno de admirar porque no cualquiera lo hace, ¿verdad? Sí, de hecho, incluso hay personas, ni aunque tú le pagaras, lo haría. Lo harían, la verdad. Sí. Pero bueno, esta es una experiencia muy chingona. Conocí gente increíble, güey. Conocí lugares increíbles. Y estoy muy contento por ello. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Yo soy Lilax. Soñador sobre ruedas. Bye, bye.